each of the landscapes of work under the ECA project, under our Sustainable Landscapes project, we've really taken this integrated landscapes approach. So we're working with all actors, whether they're local governments, guilds, producer associations, coffee or cocoa cooperatives, indigenous peoples, native communities, and their own associations, to really sit down in these landscapes, look at what the problems that they're facing are, and come together to find solutions based on those local experiences. El mal manejo del cultivo de café y cacao es una de las principales causas de deforestación en el Perú, resultando a menudo en la tala de bosques amazónicos prístinos. Nos encontramos en el área de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni, un área natural protegida por el Estado con muchísima biodiversidad. En esta zona, los agricultores están mostrando otro camino para la producción, las prácticas agrícolas sostenibles que conservan los bosques y reducen las emisiones, ahorran costos y mejoran su rentabilidad. Estamos trabajando también bajo un enfoque de agricultura sostenible, ¿no? Es decir, implementando las buenas prácticas agrícolas. Tenemos proyectos de reforestación, manejo de los residuos sólidos, cultivos bajo sistemas agroforestales, producción de abonos orgánicos en base a microorganismos eficientes, considerando que el mercado, tanto nacional como internacional, cada vez exige alimentos sanos, manejados bajo un enfoque de conservación y en armonía con la naturaleza. Si voy a talar el monte, los árboles, peor contaminación va a ser para mis plantas, tanto para mis vecinos, entonces ya no quiero hacer esas cosas, sino controlar mayormente yo mismo y pensar pues en el futuro. Y he visto que había esa necesidad de que también las mujeres tenemos que participar. Hace poco he participado en un evento realizado por Paisajes Sostenibles, Rainforest, y hay muchas mujeres que hemos participado de todos los sectores y eso tratamos de aplicarlo o tratamos de hacer en nuestras casas primero y de ahí enseñar a las que están con nosotros, no en el grupo, en el comité. Yo solamente no me puedo dedicar al cacao ni al café, nomás tengo que diversificar porque si no el cacao se va con una enfermedad, entonces me quedaría el café. Ahora si el café se va, el cacao, el cítrico me quedaría, por eso estoy siempre exponiéndome a varias plantas, ¿no? Productores como Rimberti y Amelia priorizan prácticas que mejoran su productividad y les preparan para enfrentar el cambio climático. También Rainforest Alliance está contribuyendo mucho con nuestra provincia y la región del Cusco, buscando la concertación de todos los actores que participan en la cadena productiva de café y cacao. Me refiero a la mesa técnica. Rainforest Alliance ha contribuido con la institucionalidad tanto del sector cafetalero como del cacautero. Cerca de 15.000 hectáreas están manejadas para conservar el bosque y la biodiversidad en Megantoni. Mediante la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles para mejorar los rendimientos, reducir costos y acceder a mejores precios a través de la certificación, los productores se han beneficiado de más de $350,000 en ventas. El enfoque se está aplicando a nivel de paisaje en alianza con los gobiernos locales, cooperativas y empresas. La agricultura sostenible que integra una agricultura que sea productiva, rentable, que genere mayores ingresos a las familias productoras, integra también la conservación de la biodiversidad. Antes el tiempo no era como ahora. Nosotros mismos hemos contaminado, ¿no? Hemos quemado los bosques. Nosotros ahora estamos reforestando porque tenemos ese apoyo de Rainforest con Paisajes Sostenibles que nos están dando ánimo, que nos están incentivando a que no perdamos nuestros bosques, a no hacer los roces en los ojos de manante, a no quemar. Trabajamos con coberturas y ya no estamos depredando el bosque, sino ya los cafetales que habían, esos mismos estamos volviendo a cultivarlos para ya no depredar más bosques. Our core strength is really engaging from the farm
to the marketplace, wherever that is, and working with everyone involved in that value chain to build demand for sustainably produced goods and services, and really leverage that value chain and that pull for sustainable products to conserve biodiversity, to protect the environment, to improve the lives and livelihoods of people throughout the Andean Amazon and throughout the world.